en este gran evento, como decía, que va a albergar a principios de año a 1.500 deportistas, solo a 1.500 deportistas, más todos los acompañantes que vendrán a disfrutar de este gran evento deportivo y cultural, aparte de alguna gran visión de plástica, la fotográfica, como podéis ver en el vídeo, en la presentación, que es un evento pues que todos los días no se tienen, no podemos acceder a ellos, y gracias al gran esfuerzo que desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Deportes, liderada por la alcaldesa Noelia Arroyo, la alcaldesa del deporte, pues está poniendo en valor, una vez ya concluido el año de la Ciudad Europea del Deporte, pero seguimos apostando firmemente por los grandes eventos deportivos, en este caso por el Spanish Open, que contará con campeonatos de Europa y campeonatos de España puntuables para sus diferentes federaciones, y estamos encantados de poder celebrarlos en Cartagena, en el Palacio de los Deportes, en la Casa de los Deportes de todos los cartageneros. Voy a pasar la palabra a mi compañero David para que nos indique las características del evento que también va a realizar Juventud en relación a los bailes de, en este caso los míos son los de salón. David es un poco más, estás un poco más actualizado con el breaking, así que te paso la palabra para que nos indiques la Concejalía de Deportes con el Urban, o sea, de Juventud con el Urban CT, cuál es su proyecto. Gracias. Gracias, compañero Álvaro. Como muy bien ha dicho, el deporte y la cultura, en este caso a través del baile, están muy relacionados, y desde la Concejalía de Juventud queremos también aportar esa parte que tienen a través de nuestro programa Urban CT, que estamos trabajando durante todo el año con él, que promueve y visibiliza justo la cultura y el deporte urbano, en este caso el deporte urbano, pero que en estos campeonatos se va a ver en sitios como, pues, en los diferentes pabellones que tenemos deportivos o en donde va a darse este campeonato, y queríamos apoyar este evento y dar continuidad a las diferentes propuestas que ya llevamos haciendo desde 2017 relacionadas con el breaking y en este caso con el break dance, que es una modalidad de baile que aúna el ritmo funky con trucos acrobáticos. Es muy llamativo, pero también es muy complicado hacer este tipo de baile, de danza, de deporte y cultura urbano, porque es además como estos eventos de breaking están en una fase ahora mismo de transformación de una escena alternativa a un deporte ya arreglado, que tendrá además su máximo exponente en las Olimpiadas de Francia de 2024, porque se ha incluido como deporte invitado. Es por eso que desde nuestra concejalía queremos apostar a través de la Federación de Bailes Deportivos y poner a su disposición todos nuestros recursos para poder llevarlo a cabo. De esta manera, entre otras cosas, todos los participantes o las participantes que quieran podrán ser alojados o alojadas en el albergue juvenil que tenemos en Canteras, y también se van a abonar las licencias federativas de un día a los B-Boys y B-Girls que nunca hayan participado en estos eventos. Y por último, también se van a conceder trofeos a los ganadores y finalistas, como recuerdo de esta competición, diseñados por el artista local Art Mateo, que además también es un artista de arte urbano y que siempre nos ayuda en estos eventos para darle nuestro toque particular desde el urban. Creo que es muy importante también para toda la gente joven, no solo en esta modalidad, sino en todas las que presenta esta Spanish Open 2022, aunque comencemos ya a hacerla para el año 2023, pero este campeonato es importante que se haga en Cartagena, como ha dicho el compañero, porque es a nivel nacional y sobre todo también porque permite que también la gente de todas las edades, pero en concreto por la parte que a mí me toca, la gente joven, tenga otras alternativas, no solo de deporte, de cultura, sino también de ocio, de divertirse, de pasar un buen rato, además de que con eso, como he dicho antes, está ligado mucho más. Así es que por eso queremos apostar con este evento desde la Concejalía de Juventud y, como siempre, intentar hacerlo de la mano de la Concejalía de Deportes, intentar esa transversalidad de estos temas, y esperemos que sea un éxito y que se apunte mucha gente, y encantados, y que Cartagena se pueda nombrar a nivel nacional también por esta temática y por el tema del baile como concejal de Cultura, Juventud e Igualdad. Encantados de que así sea. Y nada más. Hola a todos. Soy Luis Bañó, presidente de la Federación Española de Baile Deportivo, y quiero aprovechar esta oportunidad para presentar el evento Spanish Open 2022 que celebraremos en la ciudad de Cartagena en los próximos días 13, 14 y 15 de enero. El Spanish Open es la competición internacional que representa a la Federación Española. Desde hace más de un año hemos estado trabajando
junto con el Ayuntamiento de Cartagena y la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia para la organización de este evento. Y finalmente nos encontraremos todos allí estos días para desarrollar una serie de competiciones internacionales y nacionales, entre las que me gustaría destacar por primera vez el Campeonato de Europa del grupo de edad Senior 4 estándar, otras varias competiciones internacionales de las que también querría comentar, sobre todo la de danza coreográfica, que es una de las nuevas especialidades que la Federación Internacional ha incorporado entre sus disciplinas. Y después, a nivel nacional, evidentemente, la más importante, nuestro buque insignia en este evento será el Campeonato de España 10 bailes en todos sus grupos de edad. Además, tendremos un Campeonato de España de danza coreográfica en la especialidad de dúo y, cómo no, para asegurar la continuidad de un evento que ya tiene una tradición importante en el ayuntamiento o en la ciudad de Cartagena, y será la competición de Breaking Open Nacional, puntuable para el ranking nacional. He de agradecer el trabajo desarrollado por la Concejalía de Deportes, por la Concejalía de Juventud y, por supuesto, también por la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia. Acabaremos, o realmente empezaremos, este evento con la celebración de los cursos y congresos de jueces internacionales de la World Dance Sport Federation, que durante los días 12 y 13 también se desarrollarán en la ciudad de Cartagena y que servirán para que más de 60 jueces de todo el mundo obtengan, en unos casos, su licencia como jueces internacionales y en otros casos renueven sus licencias como jueces internacionales. Para ello contaremos durante estos días con la presencia del vicepresidente primero deportivo de la WDSF, el señor Nenad Jefik. Se ha hecho un esfuerzo importante en esta competición, en este evento, y estoy seguro que tanto los deportistas como los acompañantes de estos deportistas, como la ciudad de Cartagena, se volcará absolutamente en presenciar y en aprovechar lo que nuestros bailarines van a deportarles. Muchas gracias a todos.